Bueno, en fin, hola pipis, hola a todas, bienvenidas a un nuevo videoblog en el que voy a... ¿Por qué llora Juani? ¡Juani! ¡Estoy haciendo un videoblog! ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! Bueno, voy a hacer un videoblog, bueno, no sé, todavía no sé cómo hacer esto. Contándoles cómo me preparo para el casamiento de una de mis amigas. Básicamente faltan 2 días para el casamiento y todavía no sé ni qué me voy a poner, ni me calienta tampoco. Recién le mandé un mensaje a una amiga para que me mande un vestido en una moto. ¿Por qué hice eso? No sé. No, real porque no tengo tiempo y además están carísimos los vestidos. ¿Podemos hablar? No, Juaní. ¿Podemos hablar de lo caros que están los vestidos? No me voy a comprar un vestido para usarlo una sola vez. No hay chance que haga eso. No way. No, no, no. Así que les voy a mostrar mi odisea para conseguir un vestido gratis. Ya me llegó el vestido de mi amiga que me pedí en moto. Espero no haber pagado esa moto al pedo. Ojalá me quede bien. Ahora ya me lo pruebo. No, please. No, please, lo mal que me queda. Esto me queda enorme. A mi amiga le quedaba re potra. Yo vi una foto. ¿Cómo me puede quedar? O sea, me encantaría decir que es así la onda, pero la verdad que es una carpa esto, chabón. No, esto no me queda bien. Ay, ¿qué hago ahora viernes a la noche? ¿A quién puedo manguearle un vestido? La puta madre. O sea, ¿por qué no me lo probé cuando me lo tenía que probar? ¿Por qué no hice ahora? Es cuando me arrepiento de ser tan desorganizada, boludo. Esto no me queda bien. No miren el desorden de mi cuarto. Esto no me queda bien. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Una carpa yo? ¿Qué soy? ¿Qué soy? No, 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 no. Yo no puedo ir así a la fiesta. O sea, no me gusta. O sea, no me queda mal. No me queda mal tampoco. ¿Qué opinan ustedes? No me queda mal. No está mal. Pero es como que por ahí quería ir un poco más perra. No es perra. No es perra. No es perra y yo quería ir un poco más perra, ¿no? Porque esto que soy, la tía. Ahora sí soy la tía. Fuera de joda, soy la tía que se puso flojo. Soy la tía, boludo. No, 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 no. ¿Por qué soy tan ñomo? Ahora yo me pregunto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Viernes a la noche, el casamiento es mañana. ¿Por qué no me probé el vestido antes? ¿Por qué soy esto? Voy a entrar a mandar mensajes a todas mis amigas. A ver quién me puede solucionar hoy, viernes a la noche. Ah, se acostaba con el vestido la amiga. Me va a matar mi amiga si ve esto. ¡Necesito manguear a alguien! Bueno, ahí activé. Conseguí mangazo. Me voy a la casa de mi prima a esta hora. Por suerte vive cerca, qué lindo ser del barrio. Bueno, no se ve una mierda, pero son las casi 12 de la noche del viernes. El casamiento es mañana y todavía no tengo que ponerme. Así que estoy yendo acá a la casa de mi prima, que vive acá re cerca de mi casa. Le choré el auto al oso, este es el auto del oso. Hola. A ver qué opciones tiene, no sé. Ojalá algo me sirva, ojalá. Voy con el corpiño. Ah, zapatuli y todo. Bueno, acá estoy con mi tía y mi prima. Y estamos probando, ellas votan este. Yo creo que me hace como parezco... ¿Qué parezco? Una ejecutiva. Una ejecutiva. Soy la dueña de la empresa con esto. Sí, obvio. Soy la dueña. Bueno, estamos probando. Bueno, acá me están criticando por las tiras del niño Corby, pero sería decir las tiras, ¿no? Así, igual, acá mi prima me dice que es un montón, ¿no, Anto? Sí. Es un montón. Está bueno para ir al chino, ¿eh? No, no me puedo mover, boludo. ¿Qué hace ese por eso? Tía, vos sabés que las pipis re quieren conocerte. No, Silvia no. ¿Sabés no, por qué? No, Silvia no. Ahí está. Sí, me encanta, pero es un montón. O sea, ¿vamos con el violeta? Falta el otro. ¿Cuál? El de lentejuela. ¿Qué hace? Acá viene el de funeral. ¿Qué hace? Al funeral, ahora me probó. Morticia Adams. Ojo. Ojo que la tía pela la mejor. Este es de... Bueno, todos los que me probé hasta ahora son tuyos. No, ¿sí? Son de Silvia. De Silvia. Tanto vos prometiste contar un fraca, así que... En algún momento... Si esta mano hablara. Me encanta este, es re sobrio. Pero creo que yo, antes muerta que sencilla, el violeta, ¿no? Sí, y muerta este. ¿Puedo contar lo que te pasó con este vestido? Sí. Mi tía fue a... ¿Dónde era? Le Parc. A Le Parc, que es un lugar recheto en Puerto Madero, con este vestido y se lo puso al revés. Y se dio cuenta. Carioca, fui al baño y una persona me dijo, ¡oh!
Tenés el vestido al revés. Aparte el carnaval carioca, o sea, toda la fiesta estuviste con el vestido al revés. No, lo peor es que quien estaba al lado mío... No lo nombremos. No lo nombremos. No se dio cuenta, o sea, que estuvo mirando a cualquiera menos a mí. Bueno. Es la que tengo el vestido al revés. Bueno, no. Bueno, hoy es la fiesta, es sábado por la mañana. Me quedé en la casa de mi tía hasta las 4 de la mañana y me levanté hoy re temprano para venir a trabajar, así que esta es la cara que tengo. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hago todo mal? ¿Por qué hago todo al revés? ¿Por qué? No sé todavía cómo voy a hacer con los tiempos. Tengo que estar a las 6 de la tarde en Puerto Madero. Hay que peinarse y todo eso. Yo no me sé peinar. Voy a buscar un tutorial de YouTube para hacerme un peinado. Ah, lo voy a grabar eso también, a ver qué pasa, ¿eh? Pero bueno, acá estamos. Me dan un poco de paja los casamientos antes. En el momento cuando voy la paso re bien y todo. O sea, todo en general me da paja antes. ¿No les pasa eso? Como que después en el momento vas y la pasas re bien y nada, está buenísimo. Y celebrás lo que está festejando esa persona. O sea, el amor, su cumpleaños, la llegada de Papá Noel o algo así. Pero antes, cuando pienso en cómo hay que hacer todo esto para llegar a tal hora, a tal lugar, ya me da paja. Perdón, soy divertida. Si esperaban de mí algo más efusivo, se equivocaron, ¿eh? Bueno, ahora voy a trabajar, comer, trabajar y después me voy a ir a bañar, ¿no? Y hacer todo lo que hay que hacer para ir a un casamiento presentable. Quisiera ser chabón, eso sí me copa. Pero se pegan una ducha, se afeitan, remera, camisa o lo que sea y a la verga, ¿entendés? Nosotros hay que peinarse, uff. ¡Aló! Yo otra vez. Arre, la piba todavía no entendía cómo hacer un vlog. Bueno, ya volví del laburo y estoy editando el video de hoy. O sea, hoy es sábado y el que van a ver el sábado ya lo vieron. Yo, para cuando vean esto ya lo vieron el video, ¿no? Sí, ay, dark. El que hice con mi mamá y la experiencia de Sofi con la amiga tóxica. Estoy editando ese video que no sé en cuánto va a quedar porque yo estoy en el pasado, soy la firma del pasado, pero tiene casi 40 minutos de crudo. Y me va a llevar mucho más tiempo, o sea, volví y grabé, porque no había grabado el video de hoy. Me va a llevar mucho más tiempo. Me viene a buscar Mel, mi amiga, a las 5 de la tarde y son las 3 y 10. Y yo estoy acá sin bañarme editando el video. Si esto no es amor por la pipi comunidad, no sé. Con el pelo mojado voy a llegar al casamiento. Yo que me quería hacer un peinado con YouTube tutorial. A todo esto, ayer me acosté a las 4 o 5 de la mañana, no me acuerdo, y hoy me levanté temprano para ir al showroom. O sea, o me quedo dormida en el medio de la mesa. No sé, creí que iba a dormir una siesta. ¿Por qué organizo tan mal mi día? ¿A ustedes les pasa eso? Como que yo creo que me va a entrar todo en un solo día. Y las cosas como que llevan un tiempo, querida, no entran en un solo día. Bueno, voy a dejar de hacer este video para poder seguir editando, porque si no, posta, no llego al casorio. ¡Hola! Acá estoy. Ya me bañé. Y en más o menos, ¿qué hora es? Bueno, no sé. Ah, listo, son 4:30, a las 5 me vienen a buscar. Así estoy, tranco. En media hora me toque maquillar, peinar, vestir, llevar a Pogo lo de mi mamá, porque no se puede quedar solo acá porque me rompe todo, e irme. Es obvio que no llego, ¿no? Es obvio. Voy a dejar de boludear haciendo estos videos y me voy a poner manos a la obra. Bueno, son las 5 menos un minuto y ya me maquillé y me saqué el pelo. Solo me queda solucionar esto, que voy a ver si me puedo hacer ondas. Me olvidé la buclera y mi planchita en lo del oso y el spray fijador también. Así que le pedí a mi mamá que me traiga su planchita. Yo no sé hacer ondas con planchita. ¿Por qué voy a intentar hacer ondas con planchita justo cuando me tengo que ir en 15 minutos? Porque soy pipi, amor. Porque soy pipi. Así que vamos a ver cómo queda y calculo que en 15 me vienen a buscar. Así que a meterle patuli.
Bueno, acá mi mamá me dice, te quedó como salvaje. O sea, no me sé hacer las ondas, miren esto. Lacio. Lacio me quedó esto. No, no, bueno. Es lo que hay, Ariana Grande de devotos hoy. Después del recital, no antes. No, no, chicas, me hice cualquier verga, no lo puedo creer. Ahora me voy a poner vestido porque Mel está viniendo para acá. Bueno, esto es lo que quedó. El pelo es tipo real, por favor. No lo puedo creer. Pero así, acomodadito de costado, no me lo pienso mover de este costado. ¿Qué opinan? ¿Va? ¿No va? Esta fue la odisea del vestido y ya estoy lista para el casamiento de Solcha. Bueno, pipis, estoy lista esperando a mi amiguita Mel. Tiempo récord, igual quiero decir que nos atrasamos las dos un montón. Por suerte, salí poco, que me llenas de baba. Vení. Por suerte, porque ella se atrasó y yo aproveché, así que estoy con un retiempo. Es un poquito tarde, son como las 6, ya tendríamos que estar allá. Pero bueno, cosa que pasa. Y antes de irme, les estoy subiendo el video de hoy, o sea, es hoy del pasado, en el futuro ya lo vieron. Porque siempre están presentes en mi corazón, así que antes de irme dije, tengo que subir el video. Y bueno, nada, eso. No sé si les voy a mostrar algunas imágenes del casamiento o no. No sé si me va a alcanzar la batería o voy a estar en otra o me pondré muy en pedo. No sé, qué sé yo. Vamos en Uber, volvemos en Uber porque vamos a tomar alcohol y ese es el mensaje que quiero dar. Si tomaste, no manejes. ¿Qué decía? Bueno, si puedo grabarles algo, les grabo y si no, se terminará acá este video. O, ah, no, cuando vuelvo. Cuando vuelvo, les grabo. A ver en el estado en el que estoy. Bueno, ya volví del casorio. No grabé nada, la verdad. Bardié, pero. Esto. Estoy muy ebria. Así que. Cerra vos, Juani. ¿Querés decir algo? Esto ha sido todo. Se fue la mierda, Juana. Oh, así es la vida, ¿viste? Volvés. De la fiesta. Se fue. La soledad absoluta. Bueno, Pipi, las amo con todo el cora, guachas. Me voy a dormir ya. Porque, tipo, real. No puedo creer el sueño que tengo. Estoy grande ya para esta joda, Las amo. Adiós.